Buenos días, gracias a todos por conectarse. Vamos a darnos un minuto para que todos puedan conectarse a este webinar de hoy. En un minuto comenzamos. Vamos a comenzar en 30 segundos. Estamos esperando que termine de ingresar todos los inscritos para el webinar de hoy. Por favor. Miguel. Miguel. ¿Sí? Habla un poquito más duro. Okay. Porfa. Buenos días. Estamos dándole inicio a esta... este webinar. Estamos esperando unos segundos para permitir que los integrantes, las personas que van a participar, terminen de ingresar. Comenzamos en 30 segundos. Bien, buenos días. Gracias a todos. Primero quiero agradecerles por su participación en el webinar de hoy. Para nosotros, Life Invest, es un honor tenerlos ustedes aquí hoy y a los panelistas que nos acompañan sobre este tema tan apasionante que es el mundo del arte y su calidad como parte del patrimonio y de la inversión que un individuo puede tener en la búsqueda de la diversificación de sus inversiones. El invertir en arte, sin duda alguna, puede ser un camino muy inexplorado o desconocido para algunos, pero para otros ha sido un camino muy, muy apreciado y con muy buenos resultados. Como inversionistas o como coleccionistas, siempre nos preguntamos si invertir en arte es una buena opción o no. ¿Y qué determina los precios de las obras de arte? ¿Cuál es su comportamiento a través del tiempo? ¿Cómo funcionan las subastas? Y particularmente, y con la reciente pandemia, ¿cómo eso ha afectado al mercado de las obras de arte? En este webinar buscamos tratar de dar respuesta a algunas de estas y otras preguntas que podamos tener a través de dos expertos que nos acompañan el día de hoy y a quienes estoy muy agradecido. Especialmente porque han abierto un espacio en su apretada agenda y desde un ángulo nacional, local, latinoamericano y de un ángulo internacional, vamos a tener las opiniones y las visiones de dos expertos en el mundo del arte y en el mundo de la investigación. Por una parte tenemos desde la ciudad de Caracas, Venezuela, el profesor Urbi Garay, quien recientemente publicó un estudio muy importante sobre el mercado de arte venezolano, analizando casi 6.000 obras de 69 artistas y que utilizó como base los precios fijados en las subastas realizadas desde el año 1969 hasta el 2014. Este estudio permitió determinar la importancia que un conjunto de variables tenía sobre el precio de las obras. El profesor Garay es PhD en finanzas de la Universidad de Massachusetts, tiene una maestría en economía internacional y desarrollo en la Universidad de Yale y es economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor titular de finanzas en el IESA e individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Sus áreas especiales de investigación son las inversiones alternativas, principalmente bienes raíces, arte y hedge funds, y productos derivados. Por otra parte, desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nos acompaña Ana María Celis, especialista en arte contemporáneo de la Casa de Subasta Christie, Nueva York. Ella conversará sobre el rol de las subastas en el mercado de arte, cómo funciona, cuáles son las tendencias y qué factores pueden incidir en el mercado de arte internacional.
Ana María, es vicepresidente del Departamento de Arte de la, del Departamento de Arte de la Posguerra, de Arte de Posguerra y Arte Contemporáneo, donde es responsable de mantener la posición líder del mercado de Christie's. En Christie's, Ana María ha trabajado en una serie de ventas curadas, incluidas las que batieron récord, mirando hacia el futuro y la musa del artista. Ana María tiene una licenciatura de la Universidad de Nueva York en Historia del Arte y Estudios Latinoamericanos. Quería comentarles a los participantes de este evento que hace 20 años nuestra organización, a través de la Fundación de la Cultura Urbana, Economist y Life Invest, publicamos un libro llamado Invertir en Arte, justamente buscando conocer de las voces principales del mundo del arte cómo veían ellos la obra de arte como parte del patrimonio y de la inversión de un individuo. Así, coleccionistas, artistas, curadores, galeristas y escritores expresaron a través de este libro sus ideas al respecto. Al finalizar, les haremos llegar vía digital esta obra maravillosa que hoy cumple 20 años y que coincide pues, con esta presentación. Finalmente, quisiera indicar que este webinar ni sus panelistas buscan o está destinado a recomendar o a motivar o a estimular la adquisición de obras de arte. Como asesores integrales, siempre estamos buscando desde Life Invest darle a ustedes la mejor información para que como inversionistas puedan considerar en base a su condición personal y patrimonial en qué invertir y en qué diversificar su patrimonio. Invertir en arte requiere de mucho estudio, comprensión de la historia del arte, además del gusto y el momento y el buen ojo. Siempre es fundamental buscar un asesor adecuado en esta materia, como lo es buscar un asesor para invertir en el mercado. Dicho esto, me permito pasarle la batuta al profesor Uri Garay para que nos presente su trabajo de investigación. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este foro tan interesante, ¿no? Con la participación de Ana María Celi. Muchas gracias, Miguel, por la invitación a Life Invest. Yo tengo aquí una presentación que voy a compartir. ¿La pueden ver, no? Entonces, bueno, yo tengo aquí 30 minutos para hacer una presentación en la que voy a hablar de los resultados del trabajo este que hice para Venezuela y también vamos a hacer algunas otras consideraciones sobre el arte como un activo de inversión, ¿no? Yo, pues, bueno, como vieron, pues mi formación es en finanzas, economía. Yo no soy experto en arte, ni mucho menos, y soy aficionado al arte desde hace muchos años. Desde niño iba a galerías con mis padres y bueno, mi mamá es arquitecto y de ahí tal vez viene la vena artística que ha seguido hasta hoy en día, pero yo no me considero ni soy experto en arte, ¿no? Pero sí soy una persona que ha estudiado finanzas. Entonces, desde ese ámbito estamos estudiando este tema, ¿no? Entonces, para poner un poquito en contexto de lo que estamos hablando, yo voy a hacer una pequeña presentación del arte como inversión y luego vamos a ver el caso del estudio venezolano, ¿no? Desde el punto de vista del arte como inversión, bueno, hay que comentar que para las personas pues, que tienen sus ahorros, fondos de pensiones, etcétera, existe la posibilidad de invertir principalmente en dos activos financieros, que son acciones y bonos. Acciones de empresas, bonos de empresas o bonos de gobierno. Luego están lo que se conoce como las inversiones alternativas, que como dijo Miguel, es un tema que yo he trabajado bastante desde que hice el doctorado, ¿no? Que son bienes raíces, capital privado, materias primas, fondos de cobertura, productos estructurados, y ahí entraría el arte, las obras de arte y otros activos de pasión que llaman, o sea, lo que son los coleccionables y bueno, digamos, es arte, son coleccionables, son estampillas, son instrumentos musicales, hay relojes, hay otra cantidad de activos coleccionables, ¿no? Entonces, en ese mundo es que estamos circunscritos aquí cuando hablamos de inversiones alternativas. La inversión en arte La inversión en arte ha crecido exponencialmente desde los años 80.
Para el año 2019, en el estudio de McAndrew, profesora McAndrew, que es muy importante en el estudio de la economía del mercado del arte, ella estima en el reporte que hace para Art Basel y UBS Global Art Market Report, que en el año 2019 se transaron o se negociaron obras de arte $64 mil millones. Y bueno, otro tema aquí muy interesante es que, digamos, hay una posición o hay una hipótesis que dice que las obras de arte no, o sea, que la valoración que le da el mercado no es muy subjetiva, es muy difícil de llegar a decir que tales variables explican el precio de una obra de arte. Sin embargo, ha habido una cantidad de investigaciones en economía, entre las que están las mías, pero bueno, están desde hace muchos años Edwards, Koslor, Galenson, Goetzmann y una cantidad de profesores han estudiado el mercado del arte y han conseguido una cantidad de variables que pueden explicar los precios de las obras de arte, y de eso es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? El mercado del arte, pues por supuesto, o sea, aquí pudiéramos hablar muchísimo, pero tenemos el tiempo reducido. En el mercado del arte hay una cantidad de participantes, están los coleccionistas, están los museos, pero luego desde el punto de vista comercial tenemos varios canales de comercialización, que son las galerías, las casas de subasta, las ferias de arte, los marchantes. Las galerías generalmente representan a algún artista o algunos artistas, hacen las exposiciones de esos artistas. Ahí, cuando las obras se venden en la galería por primera vez, eso sería lo que llamaríamos en finanzas o en economía el mercado primario. Esas obras, una vez que han sido vendidas, unos años después, un tiempo después, a lo mejor quien las adquirió por una serie de razones financieras o personales, decide venderlas. Cuando las va a vender, probablemente vaya a una casa de subasta. Casa de subasta es mercado secundario. También puede ir a ofrecerla a alguna galería que se la venda en su nombre, con una comisión, por supuesto. También están las ferias de arte, que han tomado un auge muy importante en los últimos años. Y luego están los marchantes privados, pues, que también negocian obras de arte y tienen carteras de coleccionistas a los que les ofrecen las obras. Esos son los canales de comercialización. Quiero decirlo también porque el estudio que yo hice y casi todos los estudios que se han hecho sobre el mercado del arte se refieren principalmente, básicamente, usan precios de casas de subasta. ¿Por qué? Porque esos son los precios que están disponibles para todo el mundo. Tú los puedes ver online, puedes ver las características de las obras, puedes ver a qué precios se vendieron. Se supone que esos precios son fijados por oferta y demanda en las subastas, que son transparentes a la vista de todo el mundo. No es un mercado perfecto, porque un mercado perfecto necesitaría muchos compradores, muchos vendedores, una cantidad de características que no necesariamente ocurren en todas las subastas, pero es lo mejor que tenemos de información y por eso se usa esa información de casas de subastas para los estudios y la usé yo para el estudio del que vamos a hablar en unos minutos. Entonces, porque los precios de las galerías son, generalmente las galerías no los divulgan, no les interesa hacerlo, no están obligadas a hacerlo. Los precios de las casas de subasta sí están disponibles para todo el mundo y eso es lo que usamos, por lo que les comento entonces, para hablar del mercado del arte. Como bien dijo Miguel hace unos minutos, hay una necesidad de adquirir un conocimiento especializado, igual que para las acciones, para los bonos, hay que tener un conocimiento, en el arte también hay que tener un conocimiento, lo que pasa es que el conocimiento no es solo de finanzas y economía, sino que también es mucho del arte en sí, ¿no? De entender los periodos del artista, cuál es la técnica que es más importante para el artista, y una cantidad de otras cosas que te dan el conocimiento especializado. Otro tema interesante que les comento, y por eso el paper de Venezuela también me parece interesante, es que en el caso del arte, para el coleccionismo en particular, y luego vamos a estar hablando de la diferencia entre coleccionismo y coleccionistas e inversionistas que se solapan, en el caso de los coleccionistas existe a nivel mundial una tendencia a invertir, a coleccionar artistas del propio país al que pertenece la persona. Eso es así en México, eso es así en Brasil, eso es así en China, en muchos países, ¿no? Con diferencias. Y en Venezuela también, pues, ha habido históricamente una tendencia de los venezolanos a adquirir obras de artistas venezolanos. Eso no quiere decir que todas las obras que van a adquirir son de venezolanos, sino que hay un sesgo hacia los artistas locales, bueno, porque probablemente uno se relaciona más con las personas del país de uno. Ahora, eso no quiere decir que a lo largo de los años eso ha ido cambiando, cada vez hay una apertura mayor a invertir o coleccionar en particular aquí, en obras de artistas de otros países, y en el caso de Venezuela, pues los galeristas te dicen y la experiencia dice que
que más bien el coleccionista venezolano siempre fue muy abierto a adquirir obras de artistas de otros países comparado con otros países de América Latina que eran mucho más cerrados, ¿no? Entonces Venezuela siempre tuvo mucho más apertura, ¿no?, a lo que venía de afuera. Y bueno, también comentarles aquí que en el IESA tenemos una línea de investigación del arte como inversión. Desde hace 6, 7 años, he tenido el honor, pues, de tutorearse, de dirigir una cantidad de tesis, de hecho 27 tesis de maestría en finanzas y del MBA sobre el mercado del arte, ¿no? Todos, ahí están los nombres de los estudiantes que han participado en cada una de esas tesis, y son 27 tesis, ¿no? Entonces ahí hemos analizado desde hacer índices de por país, índices de precios, analizar, eso fue lo que hicimos en estas primeras tesis, luego analizar por estilos, 2015-16, hacer índices y analizar los atributos de love art, pop art, arte constructivo y otro tipo de arte. Luego hicimos 2016, 17, 18, 19, 17, los últimos años lo que hemos hecho es más ver artistas individuales, ¿no? Miró, Picasso, Dalí, grandes artistas internacionales. Y por cierto, para hacer estos estudios, a veces tú tienes grandes artistas internacionales, pero no puedes hacerlos prácticamente porque ese artista no tiene casi obra. Hay muy poca obra que ha pasado por subasta. Ese es el caso de Frida Kahlo, por ejemplo. Es muy difícil hacer los estudios de Frida Kahlo de mercado porque sus obras, pues ella no tiene muchas obras, son unas 300, tengo entendido, alrededor de eso. Muchas están en manos de museos, coleccionistas privados. Entonces, obras de Frida Kahlo que salgan en subasta es bastante inusual y eso dificulta poder hacer un estudio de artistas como esa, que son grandes artistas. De hecho, ella tenía la obra más cara vendida de arte latinoamericano cuando se vendió hace unos años. Y bueno, en eso hemos estado. En el último año estamos trabajando también con 2018-19 hasta ahorita. Estamos viendo determinantes de los precios de las fotografías también, y de relojes y de otros coleccionables, no solamente de arte. Pero bueno, esto es una línea que tenemos aquí en el IESA. Yo no sé de ninguna otra escuela de América Latina que lleve esta línea. De hecho, este es un tema que no se estudia tanto y bueno, pues a mí me gusta mucho y he convencido a muchos de trabajar en él y hemos avanzado bastante en eso y estoy muy, muy contento y muy orgulloso de todos los estudiantes. Cuando hablamos de arte, por supuesto, estamos hablando de una cantidad de técnicas, ¿no? O sea, están las pinturas, los dibujos, las esculturas, las fotografías, instalaciones, videoarte, serigrafías, etcétera, todo eso que tienen ahí. Algunas pasan por el mercado, por las subastas, otras es mucho más difícil. Hay unas que son mucho, unas instalaciones, valorar eso es muchísimo más complicado probablemente que algunas obras de arte. La serigrafía es más fácil porque si recientemente se vendió una que es igual pero con otra numeración, pues ya tú tienes un valor bastante cercano de referencia. Y luego, bueno, los precios de las obras pues van a fluctuar a lo largo del tiempo por una serie de razones, ¿no? Cambios en las preferencias de los coleccionistas o de los inversionistas, hitos en la evolución de la carrera del artista. Si el artista tiene una exposición retrospectiva en un museo muy importante, bueno, eso es un hito para la carrera del artista. Y bueno, la macroeconomía, la situación macroeconómica y política del país, eso también por supuesto afecta a los precios, en particular en Venezuela han sido dramáticos los efectos de eso, ¿no? Entonces las obras de arte fluctúan por una serie de razones que están ahí. El arte como inversión tiene una serie de atributos que los vimos para Venezuela. El principal atributo, y que estuvo comentando Miguel también antes, la baja correlación que tiene el arte con acciones y bonos en general. Baja correlación, bueno, significa que cuando las acciones bajan, los precios del arte bajan menos, o a lo mejor se mantienen estables. Si las acciones suben, el arte tampoco es que va a subir mucho, sino que tiene una baja correlación. Y eso permite diversificar la cartera más fácilmente. Ese es uno de los mayores atributos. Otro de los atributos, hay atributos positivos, también hay detalles que no son tan positivos que vamos a comentar, ¿no? Pero de los positivos, la baja correlación. En periodos de crisis, las obras de arte suelen bajar de precio menos que las acciones. Eso se vio en la crisis del 2008. Ahorita, en la crisis del 2020, es más difícil decirlo porque la caída de la bolsa fue en marzo y abril del 2020 y luego se recuperó. Fue una caída violenta, pero se recuperó rápidamente. Entonces, el arte no es tan líquido, no se negocia tanto como las acciones. Entonces, para hacer los índices requiere algún tiempo hacerlo, pero el arte no, el año pasado, y de eso creo que Ana María nos va a estar comentando más, pues a pesar de la crisis enorme que hubo el año pasado, pues ha resistido bastante bien. Incluso ha habido subidas de precios en algunos casos, en varios casos.
Y bueno, también cuando hay crisis, las obras de mayor calidad suelen mantener sus precios más estables, no suelen bajar tanto de precio. La inversión en arte es una inversión a largo plazo. Eso no es que uno compre una obra y la vende al día siguiente, porque hay muchas comisiones, hay muchos costos. O sea, alguien puede hacer eso porque consigue una obra muy barata y la logra colocar rápidamente. Pero en general, para la mayoría de las personas, esto es una inversión a largo plazo. Para muchas personas, para muchos, sobre todo los que son un coleccionista puro, por decirlo de una manera, hay motivos emocionales y sociales para coleccionar el arte, más que financieros. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero aunque alguien esté comprando una obra de arte porque le interesa mucho el artista, tiene la capacidad económica para hacerlo, no le importa tanto qué rentabilidad va a obtener en el futuro, bueno, si está invirtiendo una cantidad de dinero importante, sí le va a interesar saber si está pagando un precio razonable, ¿no? Y qué puede pasar por eso. Hay unos costos de invertir en arte, pues, de comisiones, de seguros. Hay las obras, hay que restaurarlas cada cierto tiempo, en algunos casos. Esto ya lo comenté. Entonces, vamos a movernos aquí, ya para entrar en el caso de Venezuela. ¿Qué rentabilidad ha ofrecido en otros países el arte? Bueno, el estudio más grande que hay es este que está ahí arriba, René Bock Spanghers, 2013. Ellos analizaron 1.100.000 ventas de obras en subasta en un periodo de 50 años y obtuvieron un rendimiento nominal anual, eso en todo el mundo, de 8% en dólares, al descontar la inflación del periodo es como 4%. Suele estar un poco por debajo, más o menos por debajo de las acciones, es similar al de los bonos, pero como dijimos, el principal atributo de inversión del arte es en promedio, ¿no? Es la baja correlación que tiene con los otros activos. Y eso no quita que alguien invierta en un artista emergente y tal y obtiene una rentabilidad fabulosa. Eso puede pasar y ha pasado, por supuesto. Y algunos artistas venezolanos han subido muchísimo en 20, 30 años. Otros no les ha ido tan bien. En otros países, bueno, rendimientos en Rusia de 10%, en China de 5%, eso es nominal. Hay otros estudios por ahí. Y con el arte también es bueno recordar esto que tengo en el último párrafo aquí, que el arte, y se deduce un poco de algunas cosas que he dicho, comparar una obra de arte con unas acciones como inversión es un poco injusto porque el arte, o sea, las acciones son un activo de inversión, el arte es un activo de consumo y de inversión, pero de consumo en el sentido de que uno tiene una obra de arte en la casa y la está disfrutando. Entonces las acciones te dan dividendos, los bonos te dan intereses, pero el arte no te va a dar ni dividendos ni intereses, pero es algo que estás disfrutando y eso tiene, porque es un activo que se consume, si se quiere decir, es un activo de consumo. Entonces vamos ahora con el estudio para Venezuela. Como mencionó Miguel, pues se analizaron casi 6.000 obras de arte, más que 6.000 obras de 6.000 ventas de obras de 69 artistas. Para que entraran en el estudio, los artistas debían tener al menos 30 obras vendidas, porque si no, no tienes la suficiente potencia estadística para hacer el estudio. Para eso se hubieron bases de datos, se vieron catálogos a mano, sobre todo para el periodo de los 70, 80, el periodo más viejo. Entonces, ahí, bueno, se hace, yo no quiero entrar en los detalles estadísticos, econométricos, porque no tenemos mucho tiempo y no es la idea, pero un poco la idea es, se hace una lo que llamamos una regresión, la variable dependiente es el precio de la obra, el logaritmo, y luego hay una cantidad de atributos aquí, hay una cantidad de atributos. Entonces, que si la obra está firmada, que si la obra está fechada, cuál es el área de la obra, el año de la venta, eso entraría aquí. Cada una de esas variables, pues se ve qué efecto, qué impacto tiene, considerando todas las demás, en el precio, ¿no? Ese es el estudio econométrico que nosotros, o que yo hice aquí, y del cual pues vamos a ver principalmente algunos resultados. Entonces, cuando nosotros hicimos ese análisis, lo que conseguimos fue varias cosas. No las voy a comentar todas, y de hecho esta tabla es un resumen de la tabla general que está en el trabajo. El trabajo está disponible en Twitter, yo lo puse, si alguien lo quiere ver. Por ejemplo, para el caso de la muestra venezolana de 6.000, casi 6.000 obras de arte, si una obra está fechada es que el artista puso la fecha de la obra, en promedio y considerando todas las demás variables, vale 23% más. Eso le añade 23% de valor a la obra de arte. Luego, si vamos en cuanto a las técnicas usadas, si es en óleo, si es acrílico, si es tinta, bueno, las obras que más valen en Venezuela, y eso a nivel mundial se ve, son las que están ejecutadas en acrílico o en óleo. Valen 220% más que la... Hay que dejar una categoría fuera aquí por un tema econométrico, que es las que son de... Esto es comparado con carboncillo.
Pero bueno, lo importante aquí de ver es la obra de óleo son las que valen más, las de acrílico, luego otras técnicas quedaron aquí agrupadas, tapastel, etc. Y luego, pues, digamos, el área, a medida que la obra, ese es otro tema, ¿no? Que hay una discusión a veces, algunos galeristas dicen que el precio de una obra no depende del tamaño de la obra. Es posible que eso sea cierto para algunos artistas específicos, pero cuando uno ve el promedio, que es lo que estamos viendo aquí, de estos 6.000 obras de 69 artistas, en el mercado nos está diciendo que si la obra es más grande, vale más. Vale más. Esto es por cada pulgada cuadrada de tamaño, subes 0,059. A lo mejor no parece mucho, pero bueno, si ustedes suman las pulgadas es bastante. Y como el área al cuadrado es negativa, significa que el precio de la obra, al subir el área, el precio pues va subiendo decrecientemente. Eso es lo que significa. Entonces, si las obras, bueno, eso ya tiene un límite. Si una obra es muy grande, empieza ya a bajar de precio porque no sabes dónde ponerla, a lo mejor. Pero las obras de arte, pues el área también afecta su precio muy claramente. Eso hemos hecho una cantidad de estudios y esa es una de las variables más importantes. Por supuesto, y bueno, hay variables para controlar también por cada uno de los artistas. A partir de esa regresión, nosotros podemos deducir cuál ha sido el comportamiento del índice de precios para Venezuela de arte vendido en subastas. Subastas son compañías internacionales y nacionales las que se vieron ahí. Nosotros vemos aquí en dólares, todo lo pasé a dólares porque sobre todo por lo que hemos tenido desde hace una cantidad de años de devaluación, lamentablemente ver esto en bolívares no tiene mucho sentido, sobre todo un periodo tan largo, entonces está pasado a dólares a la tasa paralela o la tasa libre dependiendo del año. Entonces, nosotros vemos aquí, bueno, una fluctuación, yo grafiqué aquí la evolución nominal y el índice de precios de Estados Unidos, o sea, las obras de arte han subido en promedio, por lo menos, bueno, a lo largo de todo ese periodo, han tendido a subir con la inflación de Estados Unidos. Tal vez eso no es un rendimiento espectacular, pero si uno considera toda la situación económica política que ha vivido el país, especialmente desde hace una cantidad de años, pero incluso aquí tenemos una primera caída fuerte, fue en el año 83, pues, el año del Viernes Negro. Hay fluctuaciones anuales, no voy a explicar cada una de ellas, y bueno, a lo mejor hay ruido en alguno de los años, pero esta fue luego la crisis bancaria. Este fue el paquete económico, bueno, el Caracazo, todo eso que pasó en el 89. Entonces nosotros vemos periodos de caídas, de alza. Este fue el paro, la crisis del 2002, todo eso. Cuando ha habido esas crisis, bueno, el arte también ha sufrido, igual que han sufrido las acciones, y Venezuela ha estado sometida a todos los vaivenes que ustedes conocen, macroeconómicos y políticos. Pero a pesar de todo eso, el arte ha logrado como inversión en promedio tener un rendimiento que es similar al de la inflación, un poquito por arriba. Este estudio era hasta el 2014, yo estaba actualizando esto, pero lleva un tiempo. Del 2015 al 2017 las obras bajaron de precio en esta crisis brutal en la que estamos, pero en los últimos años ha habido una recuperación, 2018, 19, 20, tenemos que verlo todavía. Entonces, para los venezolanos que aquí ha habido tanta limitación porque las tasas de interés están controladas, no puedes poner el dinero en el banco porque la tasa de interés es muy baja porque está controlada. Está la bolsa de Caracas, ok, es pequeña, pero da una cierta rentabilidad, que por ahí tenemos la correlación con el arte. Los inmuebles ha sido la otra gran inversión de los venezolanos, pero en dólares los inmuebles no se han mantenido en muchos casos, como ustedes saben. Es interesante ver que el arte sí, ¿no? Ahora, hay artistas que han bajado de precio, y algunos bastante, otros han subido de precio, otros bastante, ¿no? Ahora, cuando nosotros, yo quise aquí analizar, vamos a ver, porque uno, ese es el índice general, es bueno escudriñar por dentro de ese mercado, igual que cuando vemos acciones, queremos ver las acciones de valor y de crecimiento. Aquí, pues yo quise ver desagregar ese índice por tres grandes categorías. Yo quisiera haber hecho un índice de arte surrealista, uno de arte cubista, pero eso es demasiado específico, ya nada más iba a tener dos o tres artistas por índice, no podía hacerlo. Entonces lo que hice fue, y yo he hablado con galeristas, con gente especialista en arte, pues, y a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero lo que hice fue clasificarlo en tres grandes categorías. Arte abstracto, que es abstracto geométrico, abstracto informal. Paisajismo, que bueno, Venezuela tiene una larga tradición y la Escuela de Caracas y todo eso de arte de paisajista. Y arte figurativo.
Entonces, bueno, aquí algo que los que están en el mercado pues no les debe llamar la atención es saber que ha habido sobre todo, y aquí en este gráfico son los últimos 20 años, del 95 al 14, el arte abstracto, y eso está denominado principalmente por el abstracto geométrico, los artistas que ustedes conocen, Crudier, Soto, Gego, Otero, Manaure, ese y otros, ese índice, bueno, en los últimos 15, 20 años fue el que más subió, ¿no? Toda esta subida que tuvo aquí. Y bueno, esa es la que ha hecho que el índice suba, porque el índice, el arte paisajista y figurativo no ha tenido tan buen desempeño, aunque ha estado cerca de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mi hipótesis, y bueno, creo que muchos pueden a lo mejor estar de acuerdo, pero los artistas abstractos geométricos venezolanos, esos nombres que mencioné, pues a lo mejor hace unas décadas todavía no eran tan reconocidos a nivel internacional como lo son ahora, como lo son desde hace unos años. El mercado, de alguna manera, los coleccionistas se dieron cuenta de eso, los conocieron, no los conocían antes. Gego es un caso clásico de eso. Y bueno, pues empezaron a adquirir sus obras y sus obras subieron. Hay obras que a lo mejor te valían $10,000 hace 20 años, ahora valen 200,000, 100,000, 200,000. O sea, unas subidas espectaculares por la enorme contribución que tuvo el arte cinético en particular y otras corrientes dentro del arte abstracto geométrico a las corrientes mundiales de artistas venezolanos. Y eso llevó a esa subida espectacular de esos artistas. Ahora, entonces hay un mercado internacional que está ahí pujando por esas obras. En el caso de los paisajistas y figurativos, que hay grandes contribuciones, uno de los temas ahí es buena parte del público, y esto es anecdótico porque estas estadísticas no existen, buena parte del público que adquiere esas obras es venezolano. Y con la crisis que ha habido en Venezuela desde hace una cantidad de años, digamos, si la situación económica en Venezuela es muy difícil y hay ese sesgo local del que hablamos en la primera lámina, o en las primeras láminas, bueno, si la situación económica en Venezuela es mala, no es de extrañar que los artistas venezolanos que venden a un público principalmente venezolano, su obra, más allá de que tengan la mejor calidad que pueden tener, hayan sufrido sus precios, porque el comprador, el coleccionista, está muy golpeado. No así los abstractos que tienen un público internacional. Entonces, bueno, esto ya lo comentamos, vamos para aliviar el tiempo. Otra cosa que determinamos aquí, y luego hicimos otra cantidad de estudios, pero no me voy a detener mucho porque no hay tanto tiempo. Cuando nosotros, aquí se da el efecto, efecto masterpiece effect o obra maestra, que es que las obras más caras, el 20% más caro, tiene un rendimiento muy superior al 80% que le sigue. Ese es el efecto obra maestra que dice, postula, eso es una hipótesis que se cumple en algunos casos, en otros no, en Venezuela sí se cumplió, que las obras de arte más caras tienden, o las que están más alto en el mercado, tienden a tener un rendimiento más alto a lo largo del tiempo. Eso se cumple en Venezuela, claramente. Entonces, bueno, hay una cantidad, nosotros vimos una cantidad de variables que afectan el precio de la obra, cuál es la técnica, la casa de subasta, ciudad de la venta. Una obra vendida en Nueva York generalmente, nada más que por eso, ya tiene un precio mayor. A lo mejor a alguien le parece que eso es algo irracional, pero bueno, a lo mejor la ciudad de Nueva York tiene un caché, una imagen. La edad del artista cuando creó la obra. Por ejemplo, muchos de esos artistas abstractos geométricos, las obras que ellos tienen de los años 50, 60, son mucho más valiosas que las que hicieron después. Tal vez cuando estaban empezando su desarrollo en esa área abstracto geométrica, cuando estaban haciendo los principales descubrimientos que hicieron, esas obras valen mucho más, entonces también afecta. Si está firmada, si está fechada, el área, condición de la obra, si en qué subasta está colocada. Hay otras variables luego, si la obra ha sido exhibida en museo, galería, eso le da más valor. ¿Cuál es la procedencia que tiene? Si ha estado en manos de un coleccionista muy importante, eso le da valor también. O si viene de un museo muy importante que la está vendiendo. Si está en el catálogo razonado del artista, certificado de autenticidad, hay certificados de autenticidad que valen más que otros o que son más considerados que otros, pero ese es un tema relevante. Luego, el tema de la obra, eso es otra variable que también afecta el precio, va a depender de cada artista, porque de un abstracto geométrico de los que mencioné, pues tú esperas una obra abstracto geométrica, va a valer mucho más que alguna obra, un paisaje que hizo cuando estaba empezando a pintar, esa vale menos porque no es el estilo principal del artista, hay que ver cada artista, ¿no? Hay que considerarlo, pero son todas esas variables que las estudiamos para Venezuela, están ahí en el paper. Algunas de estas no, para el caso de Venezuela, porque no todas las casas de subasta proveen la información
para saber si la obra ha sido exhibida, si ha sido reproducida en un libro. Entonces, algunas de esas variables no las pudimos considerar para Venezuela. Pero en otros papers, sí. Y ya para ir cerrando, también nosotros, bueno, en el IESA hemos estado estudiando el tema del color, el efecto, qué efecto tiene el color en el precio de las obras de arte, cuál es el, qué efecto puede tener. Este es un paper que estoy haciendo con el profesor Eduardo Pérez y el profesor Freddy Pulga de Colombia y Eduardo Pérez de IESA. Entonces, hay una, o sea, nosotros estamos consiguiendo, hay otros autores que han conseguido eso también, pero ahorita les voy a comentar algo que sí descubrimos nosotros nuevo. Las obras que tienen un color más intenso, medidos por unos modelos de color, red, green, blue, que son unas codificaciones para los colores, que la gente que ha estudiado teoría del color los conoce, pero lo que queremos decir aquí, la obra de la derecha tiene un color más intenso que la obra de la izquierda, ambas son de Rufino Tamayo. Y lo que hemos conseguido, similar a otros autores, es que las obras que tienen colores más intensos valen más, controlando por todas las demás variables. Entonces, lo que sí hemos descubierto nosotros, que no estaba en la literatura, es que, porque hasta ahora se había conseguido que las obras con colores más intensos tienen un precio mayor. Pero resulta que esa relación no es lineal, sino que tiene, la teoría dice que la relación es lineal, que es cuando tú haces la regresión así. Pero nosotros estamos consiguiendo que tiene esa forma de U inversa, que significa que, en el caso aquí de luminosidad, que es otra variable de color, que no es que tú quieres las obras que sean más intensas en color, sino que hay un punto intermedio en el que el mercado paga el precio máximo, que estaría por aquí en el caso de luminosidad, que sería un valor de 30, aquí esto va de 0 a 100, y sería un valor por aquí. A lo mejor al mercado, esto en promedio, ¿no? Esto es para que ustedes vean un azul más luminoso, menos luminoso, o un rojo más luminoso. Cuando un color es demasiado intenso, el precio empieza a bajar. Eso sí no lo habían conseguido nadie, nosotros lo acabamos de conseguir. Cuando el precio empieza a ser muy intenso, cuando el color empieza a ser muy intenso, el mercado, la obra empieza a bajar. Y eso, hay unos estudios de psicología de los años 50 que habían dicho eso, pero haciendo estudios de laboratorio con personas. Y nosotros ahora, 50, 60 años después, estamos consiguiendo evidencia de eso, aportándola, usando los precios de mercado del arte. ¿Qué es lo que nos dice? Porque yo les digo una cosa, o sea, a mí lo que más me interesa de esto es, me interesa el arte, me interesa finanzas, pero lo que más me interesa de esto es hacer investigación para descubrir cosas como esa, pues. O sea, ¿qué colores le gusta más a la gente? Son el azul y el rojo, eso se ha encontrado en otra literatura. ¿Cómo la intensidad del color afecta el precio de la obra? Ahora resulta que no es que más intensa vale más, sino que hay un punto intermedio aquí casi que se llega, que es no, la gente no quiere las obras que sean demasiado intensas, ya empieza a valer menos aquí, sino que hay un punto máximo que es ese que está ahí. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, y ya para cerrar, que ya voy a llegar a los 30 minutos, nosotros seguimos haciendo una cantidad de estudios. Este tema del estudio del color sobre los precios de las obras, pues también estamos viendo, pensando en hacer trabajo de campo, yo con una escuela, el laboratorio de psicología de una universidad en Colombia, para complementar esos análisis, porque esto es lo que nos está diciendo el mercado del arte, para ver con estudios en el laboratorio qué colores son los que, o qué intensidad de colores es a lo que la gente responde más. Hay otro tema que se está estudiando mucho, que son las obras de artistas mujeres y en particular los precios. Los precios de las artistas mujeres a nivel mundial en los últimos años han subido mucho más rápidamente que los de artistas hombres. Ahí hay todos unos temas de que por décadas pues, las artistas mujeres fueron discriminadas en algunos casos y no reconocidas, y ahora como que el mundo está teniendo en cuenta todo eso que dejó de tomar en cuenta hace muchos años. Sus obras están subiendo mucho más rápidamente que las de los artistas hombres, incluso para minorías, también las obras de minorías en Estados Unidos están subiendo más rápidamente en promedio, ¿no? Eso no es para todo el mundo. Estamos viendo mecanismos ver cómo estudiar el financiamiento de artistas jóvenes emergentes que necesitan ese apoyo para poder surgir en el mercado del arte, y digamos, porque ese es uno de los grandes problemas de los artistas, ¿no? Dedicarse a tiempo completo a ser artista vendiendo obras de arte es muy difícil. Es algo que muy pocos logran. La mayoría pues, de los artistas tienen otro trabajo, trabajan medio tiempo. Se les dificulta mucho porque es muy difícil vivir del arte. Entonces estamos viendo también mecanismos de financiamiento por ahí.
Las obras de arte son afectadas por el color y la composición, son los dos grandes temas. Entonces nos estamos metiendo también con el tema de la composición, obras simétricas versus asimétricas, tratar de ver los precios. Y como les digo, siempre usamos los precios de subasta porque nos están indicando qué es lo que el mercado está dispuesto a pagar. O sea, cada precio es la opinión del público, igual que para una acción, aquí para la obra de un artista, y nos está indicando qué es lo que le gusta más, qué es lo que le gusta menos. Eso, por supuesto, es criticable. Es, a lo mejor alguien tiene objeciones con eso, o puede decir que el mercado está equivocado. Bueno, esto es todo un debate. Pero tomando esos precios, a ver qué nos está diciendo de las preferencias del mercado. Y por último, pues está el mercado digital, que es muy nuevo, bastante, tiene ya unos años, pero ha habido todo este boom con los NFTs. Este mercado ya tiene unos 575 mil millones de dólares en valores de mercado, una cifra gigantesca. Esta última obra que está aquí se vendió recientemente en Christie's, precisamente. Es una obra de un artista que se llama Beeple. Es una obra, un NFT, utiliza toda la tecnología de blockchain. Y es una obra JPG, pero bueno, tienes el blockchain, tienes quien la adquirió, eso te da los derechos, pero al final esa obra es un JPG, es una imagen JPG, y se vendió en 69 millones de dólares. Entonces, eso pues tiene a todo el mundo boquiabierto casi. 69 millones de dólares es una imagen JPG con toda una tecnología de blockchain por detrás. Y ya para cerrar, similar a como comentaba Miguel al principio, me estoy pasando 2 minutos, bueno, recordar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Si piensa invertir en arte, busque asesoría profesional e infórmese. Si le gusta el arte, disfrutará hacerlo. Si puede contactar a varios asesores, mejor. Y bueno, yo de todas maneras, por disclosure, yo vamos a decir que algunos artistas que están ahí, yo tengo algunas obras de ellos para que lo sepan, pero bueno, yo traté de no hablar de artistas específicos para no sesgar esto de ninguna manera, sino de hablar del mercado general. Entonces, bueno, muchas gracias. Lo dejo hasta aquí para que continúe. Muchas gracias, Urbi. Excelente el trabajo, excelente la data que estudiaron. La verdad que nos permite entender desde la academia y desde el estudio la evolución de los valores de las obras de arte a lo largo del tiempo. Les recuerdo a los participantes que para hacer las preguntas, por favor, debajo de la pantalla van a poder ver una mano y dice levantar la mano, preguntas y respuestas. Ahí se puede canalizar las preguntas. Ahora le damos el pase a Ana María, que desde Nueva York nos va a contar toda su experiencia de la Casa de Subasta Christie. Sobre el mercado de valor, del mercado de obras de arte internacional. Gracias Miguel y Urbi, súper interesante todo lo que comentaste y bueno, hablaste de muchos puntos que es exactamente, o sea, pusiste de una manera muy científica lo mucho del trabajo que nosotros hacemos como especialistas de arte en una casa de subasta cada vez que recibimos una obra y la valoramos para subasta. Bueno, me presento a todos ustedes. Yo soy Ana María Celis. Yo soy especialista en arte contemporáneo para Christie's en Nueva York. Yo empecé mi carrera en el 2008 en Sotheby's, justamente trabajando en arte latinoamericano y eventualmente me cambié al área de arte de posguerra y contemporáneo. En Christie's, yo, como Miguel lo dijo al principio, yo manejo las subastas de la noche de arte contemporáneo. Y eso es algo que Urbi mencionó un poco en su presentación. O sea, lo que quiere decir esta plataforma de evening sales que llamamos nosotros. Nueva York, también lo mencionó Urbi, es el centro hoy en día del mercado de arte contemporáneo, diría también el centro del mercado de arte impresionista y moderno también, siguen siendo las subastas más importantes para el mercado del arte, se lleva a cabo en Nueva York. Tradicionalmente, en épocas pre-pandemia, Nueva York es un poco una ciudad destino para estas subastas, y la gente viaja para las subastas, ve el arte, o sea, y estas subastas marcan un poco lo que es el pulso del mercado del arte. O sea, la gente
no solamente asiste para participar y para adquirir obras, pero la gente también asiste porque es una buena manera de como que sentir cómo se está moviendo el mercado del arte, cuáles son las tendencias, qué se vendió mejor que otro. Y bueno, lo cual hace las subastas un ambiente súper interesante. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una pequeña presentación. Lo hice mal otra vez. Display settings y cambias. Exactamente. Aquí estoy. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poco cómo funcionan las subastas, y esto lo voy a hablar un poco básico, pero yo creo que hay muchas personas que no entienden exactamente cómo, o no saben, porque nunca se ha metido un poco en el tema de la subasta, pero las casas de subastas organizan subastas de todo. O sea, aquí en Christie's vendemos desde relojes, carteras Hermès, antigüedades y arte contemporáneo y NFTs. Entonces tenemos un mercado bastante amplio. Nosotros, si tú entras a Christie's cualquier semana del año, se van a estar vendiendo algo. O sea, cada semana más o menos se cubre una categoría diferente. Nos representamos a vendedores. Esto es el mercado secundario, que fue otra cosa que Urbi tocó en ese tema del mercado secundario versus el primario. Y esto es particularmente relevante en el tema de arte contemporáneo, porque las galerías también juegan un rol muy importante en el arte contemporáneo. Las galerías son las que representan los artistas, son las que se encargan de cultivar el mercado de un artista, de asegurarse que esas obras entren en grandes colecciones y en grandes colecciones de museos también, y como que protegen el mercado de un artista y también determinan como los precios de venta de un artista. Pero, como Urbi bien dijo, la galería determina ese precio arbitrariamente. O sea, si es un artista emergente, probablemente los precios empiezan alrededor de $20,000. Si es un artista más establecido, probablemente la galería ya tiene los precios entre $100,000 y $500,000 por obra. Eso es dándoles un ballpark number. Las subastas no, las subastas representan el vendedor que está revendiendo una obra que ya estaba en circulación, vendida originalmente por una galería. Sin embargo, a mí, por lo menos 3-4 veces a la semana, me llegan emails de un artista que no conozco diciendo que quiere vender sus obras en Christie's. Nosotros no representamos artistas. La casa de subasta no representa artistas, sino representa ya coleccionistas que están poniendo cosas en reventa. Y la otra parte que quería tocar un poco es el tema de la estimación, porque, por supuesto, cada obra que entra en subasta tiene una estimación. La estimación está basada enteramente en comparables de mercado. Si es un artista que nunca se ha vendido en un mercado secundario en subasta, probablemente quiere decir que no tiene un mercado secundario establecido y probablemente es algo que no venderíamos en subasta. Quiere decir, otra vez, que para algo venderse en subasta ya tiene que tener una demanda en el mercado secundario, o sea, que ya se pueda intercambiar en el mercado secundario. Y como bien decía, o sea, usamos comparables de venta para establecer esos estimados, y de una manera más instintiva y más de experiencia, usamos todos estos factores que Urbi mencionó. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la técnica? El color afecta también mucho qué tan comercial puede ser una obra versus otra. Pero el estimado de subasta siempre es un buen indicativo de dónde está el mercado del artista. O sea, es un poco nuestro análisis de dónde pensamos nosotros que va a ser el precio de venta final de una obra. Otra cosa importante para saber es que un estimado también te dice a ti como comprador que la obra se tiene que vender, o sea, el starting bid no puede exceder del estimado bajo. Puede empezar, el martillo puede empezar la puja por debajo del estimado bajo, pero nunca va a empezar por encima del estimado bajo. Y eso es bueno saberlo, porque si el estimado bajo es atractivo para ti como comprador, sabes que tienes una oportunidad, porque si más nadie se aparece y tú eres el único que estás ahí, te puedes llevar a la obra como mínimo por el estimado bajo, quizás menos si no hay más nadie, y la reserva está por debajo. Ahí hablo del tema de la reserva, porque también es algo que no todo el mundo sabe o entiende, pero la reserva nunca puede ser más alta
del estimado bajo. La reserva es el precio mínimo por el cual el vendedor está dispuesto a vender la obra. La reserva es un número secreto, lo sabemos nosotros como casa de subasta, pero no es un número que compartimos con cualquier persona. Pero la reserva, como digo, no puede exceder del estimado bajo. Puede ser 80% menos, puede ser 50% menos, pero la reserva es, en el momento que la puja alcanza a ese precio de reserva, ya el martillo indica a la sala de subasta o a los teléfonos que ya él puede vender esa obra. Entonces, bueno, eso es un poco la estructura sencilla de una subasta, pero lo que es importante para saber dentro de esta conversación de inversión y arte es que las subastas es una buena manera de entender el mercado real del arte, como Uri bien decía. O sea, es un reflejo completamente transparente de la demanda por un artista. Si hay 20 pujas por una obra, sabes que tiene un mercado súper fuerte y que se va a vender por encima. A veces los estimados ciertamente pueden ser a veces un poco más atractivos que otros para alcanzar más bids. O sea, y otras veces pueden ser un poco más agresivos, pero siempre están relacionados con dónde está el mercado del arte para ese artista y para una obra como esa en ese momento. Para darles una idea solamente del tamaño de lo que es el mercado de arte que manejo yo, que es el de contemporáneo, o sea, aquí tienen un poco los números tanto de Christie's como de Sotheby's, siendo las dos casas de arte más importantes a nivel internacional en el mundo de arte contemporáneo y de posguerra. Aquí tienes números del año pasado. Nosotros vendimos 740 millones de dólares en arte contemporáneo y posguerra. Sotheby's vendió 466. Y estamos hablando de un año de pandemia. O sea, igual son números grandes, altos, que dicen un poco el tamaño del mercado contemporáneo global. Ahora, voy a usar un par de ejemplos de obras que tenemos y que hemos vendido como para hablar un poco de las trayectorias del mercado del arte contemporáneo. Aquí tenemos una obra que estamos vendiendo. Yo estoy justamente ahorita montando la exhibición para las próximas subastas de arte que van a ser el 11 y el 13 de mayo aquí en Nueva York. Aquí tenemos una obra de Jean-Michel Basquiat. Basquiat es un artista americano, murió muy joven de una sobredosis. Su carrera fue súper limitada por eso, pero Basquiat tiene un appeal impresionante dentro del mundo del arte, sobre todo a nivel internacional y a nivel de generaciones, pienso yo. O sea, Basquiat es el tipo de artista coleccionado por los mejores coleccionistas de arte, al igual que coleccionado por rappers como Jay-Z y gente como dentro del ámbito de pop culture. Entonces, Basquiat tiene un appeal impresionante a través de muchas generaciones, como más viejas y coleccionistas de artistas emergentes. Esta obra la pintó en el 1983, es una de tres cabezas que pintó Basquiat entre el 81 y el 83. La estamos estimando en excess of $50 million. Algunas veces tenemos obras que en lugar de publicar estimados decimos estimate on request, y cuando la gente nos llama decimos, bueno, estamos esperando algo por encima de $50 millones. Para darles una idea, esta obra, la primera vez que apareció en subasta fue en el 2002, y en ese momento se vendió casi en $1 million, un poquito por debajo de $1 million. Y luego se revendió en el 2007, por Larry Gagosian. No estoy segura por cuánto lo vendió en ese momento, pero ya en el 2007 el mercado de Basquiat era un mercado que estaba bastante fuerte. El 2007 fue un pico para el mercado del arte en general, pero para darles una idea de ya los precios de Basquiat, el récord se hizo en ese momento y eran $14 millones. Era el precio récord por una obra de Basquiat. Y solamente en el 2007 se vendieron 24 obras de Basquiat por encima de $1 million, que es bárbaro. O sea, 24 obras de un artista en un año es muchísimo. Pero eso es un poco para darles una indicación de la cantidad de obras y lo que posiblemente hubiera sido un pico de precios para un artista. Bueno, todos sabemos lo que pasa después del 2007 y 2008 con el mercado de arte en general, pero eso ciertamente, sin saber en cuánto se vendió exactamente en el 2007,
para darles una idea, seguramente fue un precio alto en ese momento. Por supuesto, bajo en comparación con lo que estamos hablando ahorita, que son 50 millones de dólares estimados por esta obra. Y la pregunta que estoy segura que todos tienen es, ¿cómo llegas a una valoración de 50 millones de dólares en tan poco tiempo? Esta obra que tienen aquí es una de las tres cabezas que les mencioné. Hoy en día es el precio récord de Basquiat. Esta obra la vendió Sotheby's en el 2017 y se vendió por 110 millones de dólares. Que antes de eso, el precio récord de Basquiat había sido un poquito menos de 60 millones de dólares. Sotheby's la garantizó, la casa la garantizó en 60 millones de dólares en ese momento, en el 2017, y fue un precio extraordinario. Y fue el tipo de precio que de verdad empezó a transformar lo que ya había sido un mercado que se estaba moviendo bastante. Menciono esta cabeza porque, como les dije, hay tres cabezas de Basquiat. Esta es la primera de las tres cabezas que se hizo. Las tres obras son más o menos del mismo tamaño y esta está en la colección de Eli Broad. Eli Broad y su esposa tienen un museo en Santa Mónica, en Los Ángeles. Sensacional, es uno de los mejores museos de arte contemporáneo que hay en el mundo y una de las mejores colecciones privadas que existen. Esta es una obra que, si se llegara a vender algún día, la valoración sería por encima de 200 millones de dólares. Es más, se dice que Eli ya ha rechazado ofertas más o menos en ese precio. Entonces, uso esto como un ejemplo de lo que es valorar una obra ya al nivel de masterpiece, que también Ulvi tocó un poco en el tema de lo que es el mercado masterpiece de ciertas obras, y para entender un poco cuáles son los factores que llevan a estas valoraciones ya a ese nivel. Les enseño este slide por último porque relevante. En el 2018 la Fundación Louis Vuitton organizó un show espectacular de Basquiat y las tres cabezas estaban exhibidas juntas. Para mí ese es el tipo de momento de exhibición que indicó al mercado cómo apreciar estas tres obras, y por supuesto también desde el punto de vista nuestro hay una apreciación también financiera de cómo se valoran las tres obras. Bueno, eso es, Basquiat para mí es un bello ejemplo de un artista cuyo mercado ha continuado subiendo. Aquí tienen un poco los resultados, estos han sido hasta ahora los tres precios más altos de Basquiat. En el 2013 vendió la obra que ven abajo por 48 millones de dólares, luego en el 2016 se rompió ese récord otra vez en 57 millones de dólares, y luego en el 2017 se rompió otra vez en 110 millones de dólares. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo de cuando no pasa exactamente así. Esto es Damien Hirst. Yo creo que Damien Hirst quizás es uno de los artistas más asociados con arte contemporáneo. O sea, yo creo que cuando la gente piensa arte contemporáneo, muchas veces piensan en los cuadros de spot paintings de Damien Hirst. Aquí están viendo una obra que se llama Lullaby Spring, que vendió Sotheby's en el 2007. Y en ese momento se hizo el récord por Damien Hirst. Es más, si ahora tú buscas los precios más altos de Damien Hirst vendidos en subasta, los primeros 7 precios que te salen, todos se hicieron entre el 2007 y el 2008. En este momento, la libra estaba súper fuerte y el precio en dólares fueron casi 20 millones de dólares, fueron 19 millones de dólares. Hasta ahora, ese sigue siendo el precio récord de Damien Hirst. Damien Hirst también hizo algo que nunca se había hecho antes. En el 2008 organizó con Sotheby's una subasta donde el artista directamente consignó las obras. Y esto va en contra de lo que yo les dije al principio, que es los artistas no consignan obras en subasta, nosotros representamos a coleccionistas. Bueno, este fue un ejemplo donde esa regla se rompió completamente. Damien Hirst no le importó su galería y se fue directamente a la casa de subasta y organizó una subasta de 223 lotes. Casualmente la subasta, Lehman Brothers declaró bancarrota horas antes de la subasta y la subasta fue un éxito fenomenal. Ese fue el pico de Damien Hirst y después de eso el mercado cayó, al igual que el mercado del arte. Curiosamente, ArtNet, que es una plataforma que usamos nosotros mucho para estudiar como los comparables de mercado, hizo un estudio muy interesante de
obras que se vendieron en esta subasta y cómo se revendieron en la próxima década después. Y analizó creo que 19 obras y concluyó que esas 19 obras que en total se vendieron como en 8 millones de dólares, se revendieron en total más o menos de 5 millones de dólares. Entonces sí, estamos hablando de un mercado que se depreció. Sin embargo, es un mercado que sigue activo. O sea, el mercado de Damien Hirst, o sea, a pesar de que no ha llegado a los precios picos del 2007, sigue siendo un mercado bastante transaccional. Las galerías siguen vendiendo muchísima obra de Damien Hirst y sigue siendo un gran artista dentro de esta generación artista que emerge a finales de los años 90 en Inglaterra. Entonces, bueno, usando un poco Damien Hirst como el opuesto, o sea, un ejemplo de un artista que se compró en un pico en el 2007, se cayó un poco el mercado y a pesar de no alcanzar esos precios, el mercado ha seguido activo. Y bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Creo que hay tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, Ana María. Sí, definitivamente. Bueno, agradecido a los dos por su exposición y por alimentarnos esta pasión por el arte. Sin duda, podemos ver cómo el estudio académico se encuentra con la realidad a través de la experiencia que nos ha narrado Ana María en las subastas internacionales. Tengo muchas preguntas, quiero disculparme con todos los participantes de que quizás no pueda hacer todas las preguntas por cuestión de tiempo, pero voy a entrar a tratar de hacer algunas de ellas, ¿no? La primera que surgió y dirigí a Urbi es si existe alguna diferencia entre un coleccionista y un inversionista en obras de arte. Si las hay, ¿cuáles son? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta y es un tema complicado, ¿no? Porque tú puedes tener en un extremo al coleccionista que está dispuesto a pagar lo que sea porque tiene que tener esa obra, si tiene el dinero lo paga, si tiene que vender la casa la paga. Bueno, eso ya es una exageración, pero Hay casos, o sea, de coleccionistas que la parte financiera, si tiene los recursos, va a comprar la obra porque le interesa o la sobra. Y en el otro extremo estaría un inversionista que no le importe absolutamente nada la calidad de la obra ni nada, sino que esté comprando porque le parece que va a ser una buena inversión, está consiguiendo buen precio y luego la va a poder vender más cara. Ese sería el otro extremo, ¿no? En el medio se ubica la inmensa mayoría de la gente. Los coleccionistas tradicionales se calificarían como alguien que está interesado en la estética de la obra de arte, le interesa mucho el arte, pues trabaja con galerías, alguien que trabaja con galerías, sigue, luego tienes, ese sería el coleccionista tradicional, luego también hay, por supuesto, los coleccionistas muy famosos a nivel mundial, que incluso ya luego van a donar obras a los museos, y son muy reconocidos. Luego están los inversionistas, estaría el inversionista que le interesa la parte de colección, pero también quiere ver si puede obtener una rentabilidad o está diversificando su cartera. Ese también, el inversionista, dentro de los inversionistas, ese sería uno, el tradicional sería alguien que invierte a largo plazo, que va a disfrutar de la obra probablemente, pero que quiere obtener una rentabilidad. Pero también dentro de los inversionistas estaría otra categoría que no le interesa tanto la parte estética, sino obtener una rentabilidad en la obra de arte. Entonces, ese sería todo el, digamos, hay una cantidad de... En ese espectro hay una cantidad de posibilidades, ¿no? Yo pensaría que la mayoría de las personas que compran obras de arte pues son coleccionistas, les interesa mucho el placer de disfrutarlas y, bueno, pues si estás comprometiendo una cantidad de dinero, quieres que sea una buena inversión, que por lo menos mantenga su valor en el tiempo con la inflación y que tú sabes que cuando hay caídas en las bolsas y tal, el arte suele aguantar bastante ante esas caídas. Uniendo esa respuesta, el rol de esa inversión en arte en un portafolio de un inversionista, ¿cuál sería? Bueno, sí, precisamente los atributos más importantes que conseguimos nosotros en este estudio y en los que se ven a nivel mundial es si la baja correlación con acciones y bonos. Lo que pasa es que la bolsa hubo la crisis financiera 2008-2009, luego subió casi, no voy a decir en línea recta, pero unas subidas espectaculares. Hubo en marzo del año pasado una caída fuerte cuando empezó la pandemia, luego se recuperó. Entonces, a lo mejor la gente, sí ha habido mucha volatilidad recientemente, pero la gente, todavía no hemos tenido un mercado bajista en acciones largo,
como, bueno, el del 2008-2009 duró 6 meses, 7 meses, pero uno largo como el que hubo del, 60, no, del 73 al 82, hubo un mercado largo, bajista. O sea, en esos casos, wow, que las acciones, eso, las generaciones nuevas no lo han vivido, pero entonces tú dices, bueno, ¿pero qué hago con mi dinero si las acciones no hacen más que bajar? Bueno, en esos periodos tú dices, bueno, menos mal que tengo unas obras de arte que no bajan mayormente o que incluso pueden subir. Entonces, tiene ese atributo. En unos estudios recientes que he visto, las personas, por ejemplo, las de muy alto patrimonio invierten un 5% de sus activos, de su patrimonio, perdón, lo invierten en obras de arte. Y arte incluye, aquí ya hablando muy general, es obras de arte y otros coleccionables, que, como dije, relojes, mapas antiguos, o sea, hay otra cantidad de carteras, hay otros coleccionables que, bueno, digamos, eso da para hacer otro tipo de foros, y yo no soy experto en ellos, ni mucho menos, pero en todos esos coleccionables en los cuales el arte ocupa la mayor importancia en dólares, en volumen, representaría un 5% para las personas de alto patrimonio. Tal vez no suene a mucho, pero también uno luego ve los estudios. Hay tantos estudios de acciones y bonos que se han hecho y tal, pero de arte no hay suficientes considerando que es un activo que tiene un porcentaje en la cartera. Okay. Gracias, Urbi. Ana María, en tu exposición hablaste de obra garantizada por la subasta. ¿Podrías explicar un poco qué consiste eso? Sí, claro. Bueno, las garantías son ciertas estructuras que se hacen antes de la subasta, que es esencialmente cuando una obra está garantizada, está esencialmente prevendida. Hay dos tipos de garantías. Puede ser la garantía que hace la casa de subasta, que quiere decir que la casa le garantiza al vendedor una cantidad de dinero como una especie de insurance, de que la obra se va a vender, no importa lo que pase. Si en un caso así, si la obra sale a subasta y no hay nadie, la obra pasa, pero el vendedor le pagamos el precio garantizado. Ahora, también está el caso, en ese caso no está prevendida, pero está garantizada por la casa. Después está el caso de lo que llamamos third party guarantees, que es cuando un tercero garantiza esa obra. Ahora, a cambio de esa garantía, el vendedor cede una porción de la ganancia por encima de la garantía. Entonces es interesante para ciertas personas que están muy metidas en el mercado del arte y que de verdad lo entienden, que están dispuestos a tomar el riesgo de ellos ser el comprador, pero con el riesgo también hay la potencial ganancia si la obra se vende por encima de ese precio garantizado. Mira, las garantías han sido muy útiles para nosotros como casa de subasta porque en un mercado fuerte como el que estamos ahora y que hemos estado ya por varios años, a veces convencer a alguien para vender, cuando yo hablo con cualquier persona, yo lo primero que te voy a decir es, mira, pon un estimado atractivo, porque el estimado es parte del mercado de una obra. Si tú pones una obra que para el mercado se ve cara, la gente no va a competir, de repente la vendes con una persona, pero cada bid adicional suma muchísimo más en el precio final de la obra. O sea, estamos hablando a veces de bids que un incremento pueden ser $20,000 más o $10,000 más o $50,000 más. Cuando tú eliminas la competencia, la propuesta de la subasta un poco se cae. Pero, ¿cómo convences tú a vender a alguien a vender la obra apreciada que tienen, que sabe que es exactamente lo que el mercado quiere, con un precio atractivo? No siempre puedes. Y a veces simplemente te dicen, mira, yo por menos de $10,000,000 no la vendo. Y yo sé que el precio, o sea, que el estimado adecuado serían $8 a $12,000,000. Yo consigo otra persona, lo que llamamos este third party backer, que estaría dispuesto a comprarla en $10,000,000, pone la garantía, y si el martillo cae por encima de esos $10,000,000, él se gana una ganancia en ese overage, que generalmente es un porcentaje de la división, generalmente es como 70-30, 30 al backer, pero hay todo tipo de splits en cuanto a lo que sería el overage. Muy interesante. Eso es distinto a la reserva como tal, el precio de reserva. Completamente diferente, pero cuando una obra está garantizada, también la garantía en muy pocos casos estaría por encima del estimado bajo. Generalmente la garantía estaría alrededor del estimado bajo o de repente un poquito por debajo del estimado bajo. Ana María, fíjate, sin duda la pandemia ha generado un cambio estructural en la sociedad, en la forma de trabajar, en la forma de comercializar y en los valores de los bienes.
las acciones se han visto, han variado a lo largo de este año de una forma dramática, en positivo y en negativo. ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en los procesos de subasta comparados con los periodos anteriores a la pandemia y en los precios de las obras? Bueno, la pandemia trastornó mucho el mercado del arte el año pasado, sobre todo en la primera parte del año, porque el mundo se paralizó y la gente también se paralizó. O sea, fue un momento donde cualquier persona que estaba contemplando vender algo como que se frenó y dijo, no, quizás este no es el mejor momento. Así estábamos todos, nadie sabía un poco qué iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a estar en esto. Y bueno, lo que era claro es que esto que normalmente hacemos nosotros, que es que convocamos al mercado del arte, que venga, vea las obras, se reúna, conversa, eso ya no iba a pasar, iba a ser imposible. O sea, nos tuvimos que replantear cómo hacer una subasta. Estas subastas de la noche que hacemos nosotros son shows, o sea, la gente, o sea, se anota y a veces se queda en lista de espera esperando que le den un ticket para poder asistir a esta subasta porque quieren ver qué es lo que va a pasar. Y es lo que decía, las subastas son un poco como que el pulso del mercado, o sea, te pueden decir un poco en qué tan fuerte está el mercado o si las cosas están cambiando. Entonces la gente quiere estar ahí viendo, los dealers quieren estar viendo quién está comprando. Hay coleccionistas que no quieren comprar sin sentir como que el mood de la sala, y nosotros nos dimos cuenta que iba a ser imposible tener gente en la sala. O sea, entonces, ¿cómo vender cientos de millones de dólares de arte cuando no puedes crear como este ambiente mágico que lográbamos de competencia? Mira, por ejemplo, tú tienes gente que hay coleccionistas que de repente nunca quieren ser los primeros a entrar en una subasta. ¿Qué quiere decir? El martillo abre y dice starting bid at $1 million y se van a quedar callados esperando a ver quién más entra porque quieren la seguridad de saber que hay otra persona ahí. Cuando se eliminó el potencial de que alguien pudiera estar ahí presente para sentir eso, bueno, ¿cómo creas ese ambiente? Entonces empezamos a hacer estos streamed auctions donde todo el mundo está al teléfono, pero para tratar de crear como que recrear ese feeling de emoción y sí, que es muy especial, que estando en exacto, que es especial y que a veces es lo que motiva que una persona vaya un bid más o dos bids más o se queden enganchados compitiendo por una obra. O sea, nuestras subastas son exitosas siempre y cuando haya competencia por una obra. O sea, una obra que no se vende es un fracaso. Una obra que se vende en un bid no es un éxito. Entonces, la competencia es lo que hace una subasta exitosa y para la competencia necesitábamos un poco este mood, pero creo que lo logramos. O sea, yo creo que ya para una vez que empezamos con las subastas en julio, yo creo que logramos conseguir esa emoción de la subasta. Y bueno, ahora es igual, o sea, yo invito a todo el mundo que quiera aquí a asistir a la subasta de la noche porque no necesitas un ticket, lo que necesitas es una computadora e internet y puedes ver las subastas de arte de arte contemporáneo el 11 y el 13 de mayo. Excelente. Gracias. Uri, me preguntan, de tu estudio, ¿cuáles serían los artistas el valor de sus obras se ha valorado 3-4 artistas en base a tu estudio de una forma más eficiente? Bueno, esas preguntas siempre son complicadas porque los que no mencioné... Si no quieres responder es válido, pero bueno. Me va a empezar a llegar una cantidad de correos. Bueno, pero digamos, ese es un periodo... Me están pidiendo los datos de ustedes y después se lo haremos llegar, si ustedes lo permiten. Los participantes están pidiendo todos los datos de ustedes para comunicarse directamente, ¿no? Pero bueno, después me lo harán. Bueno, sí. Digamos, en un periodo hay artistas que son emergentes, nuevos. Digamos, ellos no tienen casi récord en las subastas, ni mucho menos. Porque, bueno, el artista es joven, tiene que empezar con la galería, como explicamos antes, como explicó Ana María. Más adelante empezará a salir alguna obra en subasta. Entonces, son artistas consolidados, principalmente los que uno consolidado me refiero, o artistas que tienen muchos años o que ya fallecieron, ¿no? Sí. Los que van a aparecer en estos récords y en estas cuestiones. Entonces, en el caso de Venezuela, pues eso, los que más han subido en ese periodo largo de tiempo fueron Armando Reverón, Gego, Cruz Diez, Soto,
vigas más de los últimos 10 años, los otros de los últimos 20 años para acá. Michelena, Arturo Michelena, por supuesto, siempre valió muchísimo. Y porque una cosa es el rendimiento, que es cuánto ha subido, y otra cosa es el valor, que cuántos cientos de miles, millones vale, ¿no? Michelena siempre valió mucho y sigue valiendo mucho, pero no te ha dado un rendimiento tan alto como otro de esos artistas que estaba mucho más bajo hace 20, 30 años y ahora subieron muchísimo. Todos esos de la que pertenecerían a esa Venezuela, digamos que todos echamos de menos de los 50, 60, 70, no había nacido ahí, ¿no? Pero yo nací hace 52 años. Pero esos artistas que se hicieron famosos en el mundo, entonces serían esos, esos son los que más rendimiento han dado. Gracias. Manaure también me faltó. Manaure, sus obras abstractos geométricas. Okay. Ana María, yo tengo que hacerte una pregunta y es en relación a ese acto que hizo Christie, que creo que fue la primera casa subasta que lo hizo y que se conecta con el concepto de las criptomonedas y del mundo digital. Christie vendió la primera obra digital a través del NFT, que efectivamente Urbe hizo mención en su presentación al final. Yo quisiera que nos contaras, si de ser posible, cómo fue esa experiencia, cómo se llegó ahí, cómo se atrevieron a hacer esto, porque el artista se convirtió con esta obra, se convirtió, según lo que tengo entendido, en el tercer artista vivo que ha vendido la obra más cara. Sí, sí. Y bueno, en el día de hoy eso es muy interesante. Sí, sí, no, es súper súper interesante, y lo que está pasando en el mercado de NFTs es fascinante para mí. Mira, yo hace 5 meses no tenía ni idea de lo que era un NFT. Yo creo como mucha gente que hasta que está al día con el tema de NFTs. O sea, para mí esto fue una revelación completa y ha sido como un aprendizaje rápido de un mundo que es completamente diferente al nuestro. O sea, donde tienes participantes y coleccionistas que no son los participantes y coleccionistas que conocemos, clientes de Christie's. La oportunidad de vender esta obra de Beeple se presentó a un chamo que trabaja conmigo, o sea, un chamo súper joven, artista él también, que maneja todas nuestras obras, nuestras subastas online, y se metió, le pareció súper interesante. Creamos un single lot online sale. Nosotros tenemos subastas online durante todo el año, o sea, estas ni siquiera son subastas stream, sino online only. Y de esa manera manejamos la venta de Beeple. La venta empezó en $100 y en cuestión de minutos ya estaba en $100,000, luego $500,000 y subió $1,000,000, creo que el primer día que abrió el bidding. Una de las cosas que hizo una gran diferencia aquí y que va a hacer una gran diferencia en el mercado de NFTs es que estábamos aceptando Ethereum como modo de pago. ¿Qué pasa? Esto nos abrió un mundo de personas, individuos que, y chamos probablemente, que se hicieron ricos con criptomonedas. O sea, gente que compró porque creyó en esto, criptomoneda, en nada. Y hoy en día son millonarios con cryptocurrency. Y esa apreciación y ese mundo de cripto, por esa misma razón también se metieron a comprar NFTs, porque está todo, se maneja dentro de la misma cartera. Y este es el arte de su mundo. O sea, este arte digital es el arte que ellos aprecian. O sea, no les interesa un Picasso, un Basquiat. Les interesa Beeple, les interesa Pac, les interesan los CryptoPunks. Y para mí esta venta lo que hizo fue abrirnos a un mundo de coleccionismo que yo desconocía y que Christie's en realidad desconocía. Y para mí lo que yo espero es que haya como esta cross-pollination de los dos mundos. O sea, de que estos coleccionistas de NFTs entren a coleccionar arte contemporáneo, que lo conozcan, que lo aprendan. Y de la misma manera, estamos viendo ya que coleccionistas de arte contemporáneo, que no tienen ni un NFT, que no tienen un wallet con NFTs, están considerando y diciendo, bueno, si yo soy coleccionista de arte contemporáneo, yo debo tener entonces también una colección de NFTs. Entonces, estos mundos se han abierto y yo creo que están empezando como a unirse. Esto también lo que causó es que ahora tienes una cantidad de artistas contemporáneos que quieren mint their own NFTs, o sea, sacar sus propios NFTs. Urs Fischer ya lo hizo, Damien Hirst está hablando de hacerlo, y esos son los que ya lo han anunciado. Estoy segura que hay una cantidad de otros que ya están haciendo sus propios NFTs. Bueno, nosotros ya
esta subasta que estoy manejando yo, que es la subasta de arte contemporáneo, que la estamos llamando 21st Century Art, va a ser el 11 de mayo, yo decidí incluir un NFT en esta subasta, que es algo que nunca habíamos hecho. O sea, una cosa era montar la venta de Beeple por su cuenta en un single owner sale, pero para mí es un gran statement incluir una obra de un NFT, de unas obras digitales dentro de una plataforma internacional de arte contemporáneo. Y ya de por sí, o sea, la subasta la publicamos hace 3 días y todos los días me llegan un email diferente de alguien que está interesado en los CryptoPunks, que es el lote que tenemos, que es un grupo de 9 CryptoPunks. No, increíble. Sin duda alguna, es una nueva era y te felicito porque realmente Cristi dio el primer paso y se abre un nuevo mercado y unos nuevos tipos de obras de arte. Sin duda, de arte digital, pero al fin un nuevo tipo de obra. Sí. Lo último que quiero preguntarle a cada uno, 2 tips. Uno en base al estudio y otro en base a la experiencia. Comenzando por Ana María. 2 tips para coleccionar arte. Dos tips para coleccionar arte. Son muchísimos, prefiero 2. Bueno, primer tip para coleccionar arte, los dos. O sea, cuando ves una obra de un artista que te gusta, sobre todo si estamos hablando de arte contemporáneo, ve a la galería y ves qué más tiene la galería. Para mí es muy importante entender, esto también estoy hablando ya no tanto de subasta, pero de coleccionar arte contemporáneo, entender un poco el nivel de la galería que lo representa, porque eso siempre va a ser un indicativo del potencial que tiene ese artista. Hay ciertas galerías que pueden ser muy buenas, pero de repente no son las galerías que van a poner ese artista en un museo o en una de las colecciones más importantes de arte. Entonces, la galería tiene mucho que ver con la potencial trayectoria de un artista y juegan un rol muy importante. Eso es uno. Y lo segundo es, si no es un artista emergente y es un artista ya establecido, vean todos los resultados de subasta y traten de entender un poco dónde está el precio, qué precio te está cotizando un dealer por la obra, y entender un poco la galería o el dealer siempre va a empezar alto y tú puedes negociar hasta un precio, pero trata de entender un poco cuál es ese precio y cuál es el premium que estás dispuesto a pagar por la obra que quieres, porque si esa es la obra, no te tires a negociarlo por debajo del precio de mercado. Todo el mundo le encanta un buen deal, pero al final una buena obra, y si es buena y si es lo que tú estás buscando, siempre va a haber un premium por esa obra. Excelente. Pero ese estudio de mercado de los comparables y de entender cuál es el precio real de esa obra y cuánto estoy dispuesto a sobrepagar por ella es importante. Gracias, excelente. Urbi. Bueno, sí, el primero iba muy en sentido de este que estaba comentando Ana María, de la importancia de asesorarse, digamos, porque a veces, bueno, la gente puede en un momento de emoción hacer una compra y tal, y no ver bien el precio que está pagando, ver los comparables, asesorarse con expertos, con la galería, y bueno, todos tenemos la posibilidad hoy en día con internet y con la computadora, con todo eso, de buscar información, que antes era mucho más difícil, ¿no? Y los precios, que antes era un misterio, cuál era el precio, porque bueno, nada más había una galería y tal. Hoy en día eso está en las bases de datos, uno hace la búsqueda en internet y lo consigue. Por cierto, por ahí, bueno, ahí hubo varias preguntas que no me da tiempo de responder o no nos da tiempo, pero si quieren luego nos pueden escribir al correo, yo trato de responder, urbi.garay@iesa.edu.be. Que les decía que esa asesoría es muy importante, la asesoría, investigar, hay bases de datos, algunas te tienes que suscribir, varias de ellas te tienes que suscribir, pero bueno, si no, en muchas casas de subasta, pues ellos ponen a disposición de todo el mundo gratis que tú veas las obras que ellos han vendido, el precio, las características que tiene. Y la otra, entonces hacer esa investigación, pues igual que cuando uno va a invertir en acciones, pues debería hacer su investigación, para el arte es lo mismo. Y al que le gusta el arte, pues lo va a hacer con mucho placer. Y la otra recomendación sería, bueno, ver la inversión en arte es una inversión a largo plazo, debería ser para la mayoría de las personas. No es que voy a comprar y al año va a subir y la voy a vender. Eso no es así. Puede que pase eso, pero se mueve como con grandes tendencias. Un artista va siendo descubierto por el mercado, al mercado le gusta, eso va subiendo con los años o puede tener un periodo malo que dure un tiempo. Pero es una inversión a largo plazo y debe ser vista como tal. No es que voy a comprar y voy a vender. A lo mejor alguien hace eso y le va bien en algún caso. No voy a decir que no y hay quienes hacen eso, pero para la mayoría de las personas es una inversión a largo plazo, a 5 años o más. Mínimo 10 años. Excelente, gracias. Bueno, muy agradecidos a los dos. Gracias por su tiempo. Ha sido una charla muy interesante.
espero que a los participantes les haya llenado pues, sus inquietudes, se las haya aclarado. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.